nacía libre en cualquier rincón. No supe qué decir y solo repetí en mi interior. ¿Por qué? Así tendrá que ser. Supe qué decir cuando en la oscuridad un hombre me besó. No supe qué decir si otro una vez más pidió mi corazón. No pude comprender por qué reían a mi alrededor. Cuando les expliqué que yo tenía amor para los dos, no supe qué decir y solo repetí en mi interior. ¿Por qué? Así tendrá que ser. La vida es tan difícil de entender, jamás sabré por qué. ¿Qué pasa, niña? ¿Por qué no tocas el timbre? ¿Pues pa' qué? ¿Cómo pa' qué? ¿Para que te abran la puerta? ¿No, ya la abrió? ¿Qué buscas? Busco a la señora Susana. Aquí no hay ninguna Susana. No, ¿cómo que no? Es Susana Pérez de San Pedro de la Barranca. Se me hace que te equivocaste de puerta. No, oiga. No, ¿cómo me voy a equivocar? Ella tiene que estar aquí. Mire, yo la verdad es que no conozco a nadie. Ya no tengo ni centavos para regresarme a mi pueblo. ¿Ahora qué hago? Espérate. A lo mejor la que buscas trabaja aquí, pero con otro nombre. Pues casi todas nos lo cambiamos. Ahorita le pregunto a la dueña de la casa, ¿eh? Oiga, ¿ella cómo se llama? Yo qué voy a saber. Aquí la conocemos como la bandolera. ¡Ay, espérate! Debe. ¿Para qué soy buena, mijita?
Pues me dijeron que viniera a buscarla porque usted me podía conseguir un trabajito. ¿De mucama o de? ¿O de mu? ¿Y eso qué es? Mira, ¿te mandó algún cliente? Sí, me mandó el señor cura. Ah, caray, el padre Busteros. Hace mucho que no lo veo, desde que era seminarista. Vamos a ver. Eres más o menos bonita, ¿eh? A ver, date una vueltecita. Sin itacate y sin maleta, date una vueltecita. Ay, eres medio sonsa, pero eso con el tiempo se te quita. Bueno, a ver, ¿tienes experiencia? ¿Y eso qué es? Que si sabes cómo hacerlo. ¿El qué? ¿Cómo el qué, niña? ¡Nuestro trabajo! Ah, no, pues no. No, pero lo aprendo bien rápido, ¿eh? Sórrete abusada. Eso está muy bien. Porque aquí hay que ser muy abusada. Sobada. ¿Cómo te llamas? Flor. No me gusta. Me gusta. Ya lo tengo. Te pondremos... ¡La flor de Pénjamo! Ay, Pénjamo. Érete bonito. Está cerca de mi pueblo, de San Pedro de la Barranca. ¿Tú eres de San Pedro de la Barranca? Pues claro, madrina. ¿Dijiste madrina? ¿Quién se acuerda cuando me echó la sal? Entonces tú eres. Sí, Florinda Benita Benítez para servir a Dios y a usted. Hija, ¿y por qué no me lo dijiste? Pues porque no me lo preguntó, madrina. Ay, y pensar que te conocí. Digo, te dejé así de pequeñita. Sí. Y te encuentro igual de pequeñita. Ven acá. ¿Y qué estás haciendo en la ciudad? Es que me quedé huérfana y el señor cura me mandó para acá. Ay, a buen lugar viniste a parar, mira nada más. No, hija mía, aquí no puedes quedarte. ¿Por qué no, madina? Si la casa está re grandota. Ay, hija, tengo que decirte, esta es una casa de muñecas. ¿De muñecas? Híjole, con lo que me gustan las muñecas. No. Es una casa de mujeres. A ver si me entiendes. Ay. Somos rameras. Ay, ¿y eso qué quiere decir? Que no nos andamos por las ramas. Bueno, es lo mismo que cortesanas, callejeras, busconas, meretrices. Ay, en una palabra lo que se dice. ¿Me comprendes? Sí, sí, creo que sí. Ah. Te mandaré al internado Sagrado Corazón en Coyoacán, al que contribuyo económicamente para lavar mis pecadillos, sin que las monjitas sepan cómo me gano el dinero. Si no, no lo aceptaría. No. No, por favor. Deje que me quede con usted. Perdí a mi madre. Perdí a mi tía. Ahora no quiero perder a mi madrina. No. Hija. No, por favor, deje que me quede con usted. No me mande al internado. Le juro que me voy a portar bien, de veras. Está bien. Te quedarás aquí conmigo. Con nosotras. Te cuidaremos entre todas. Haremos que te respeten. Vigilaremos tu pureza. Serás una flor en el pantano o un lirio entre las espinas. A propósito de espinas, te las voy a presentar. ¡Ella es Rina! Le decimos así porque le gusta ponerse jorobadita. Ella es Chispita. Porque con cualquier cosita se enciende. Ella es la fiera. Por el carácter. No, porque le gusta comerse los crudos. Y ella es la colorina. Porque quiere olvidarse de su pasado, pero la sociedad no se lo permite. Bueno, mira, mijita, recoge tus tiliches y te voy a enseñar tu cuarto, ven. Que no es sincero, amor de cabaret, que se paga con dinero, amor de cabaret, que poco a poco me mata, sin embargo. Yo quiero amor de cabaret.
bien, mensa. ¡Te acabaste mis perfumes! Ahora sí te ves guapa. Nos vas a quitar los clientes, ¿eh? Ahora sí que lo regamos. Ay, no llores, Florecita, era una broma. Mira, ten, Flo, te regalo este perfume. Ay, si no te quisimos lastimar. De veras, eres muy linda. No, espérate. Perdónanos. Si nosotras te queremos bien. Eres a todo dar. Si quieres, nosotras te enseñaremos modales. Haremos de ti una coscolina de postín. ¿A poco no te gustaría ser como nosotras, eh? No, pues sí. Pero si se entera mi madrina, nos mata a todas. Ella dice que primero muerta que deshonrada. Una buena fulana debe saber fumar. Es bien femenino. A ver, prueba tú. Nada más no te tragues el humo porque te puedes ahogar, ¿eh? Ay, se me hace que tú nunca vas a llegar a ser una buena fulana. Mira, tienes que ponerte un poquito de sombra aquí, abajo de los ojos. Ajá. A los hombres les gustan con cara de desveladas. Ay, ¿y para qué quiero gustarle a los hombres? Pues para que te paguen. Si yo ni quiero cobrar. Amor de cabaret, que no es sincero. Amor de cabaret, que se paga con dinero. Amor de cabaret, que poco a poco me mata. Sin embargo, yo quiero amor de cabaret. Muy bien. ¿Así da gusto? Ay, discúlpeme, madrina. Le juro que no lo vuelvo a hacer. ¿Qué? Discúlpeme, mi quecho cuartos. Si te ves muy graciosa haciendo esas cosas. ¿De veras? ¿No está enojada? No, no estoy enojada. ¿Y sabes qué? Ahora sí ya sé en qué te voy a emplear sin que pierdas tu pureza. Qué bueno. Te pido por favor, de la manera más atenta, que me dejes en paz. De ti no quiero ya jamás saber. Así es que déjame y vete ya. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya más nada que decir, no, solo adiós. Así es que déjame y vete. El fruto prohibido, licenciado. Esas son las que me gustan. Que no, nada, 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 nada,
Que no, que no y que no. No. Tú, chiquita, te vienes conmigo. No voy con nadie. Tú te vienes conmigo. Yo no me voy con nadie. ¿Por qué me voy a ir con usted? Vas a ver, chiquita. Te voy a enseñar a tratar a la gente. Momento, licenciado. Usted le tocó un pelo a esta chamaca y de aquí no sale vivo. Ya ve, madrina. Mejor me quito todo esto. Está bueno. Pero esto no se queda así, bandolera. Espera, licenciado. ¿Vas a disculparte? Pues fíjese que no, licenciado. Lo que no quiero es que se largue sin pagar la cuenta. Ahí está. A mí me sobra. Pues fíjese que a mí no. ¡Que siga la fiesta, muchachas! ¿Sí? ¡Van a ver, desgraciadas! ¡Van a ver de lo que es capaz el licenciado Artemio Castillo! Así serán buenas. ¡Montoneras! Aquí el licenciado Artemio Castillo. Sí. Artemio Castillo. Sí, sí, el subsecretario de Cultura y Recreación. Mire, aquí hay una casa de mala nota en la que están armando un gran escándalo. Quiero que me manden una patrulla y les metan un buen susto. ¡Pero ya! Vende con tu amor, aventurero. Todas ustedes, muchachos. Mira, niña, no trates de adornarte con mis pupilas, porque son de mucha categoría. Vete al internado del Sagrado Corazón. En Coyoacán, diles que vas de mi parte. ¿Internado del corazón de quién? ¿Eh? ¿A qué muchacha tan descarada este hombre? Ábrale. ¿Pues usted qué pasó? ¿No que nos iban a llevar? ¡Vámonos a cumplir con su obligación! ¡Ábranse! Ahí voy. No, 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 madrina, no me deje aquí solita. ¡Y te no le saca un corazón! ¡Para solo 152! ¡Esto es acá! A Basolo, internado de la Basolo 152 en el corazón de Coyoacán. Sí. Thank you.
ha mandado el padre Busteros. Con razón. Ya lo sabía yo. Usted no gusta un poco. No, pues no, que sabe feo. Horrible. No, entonces no, gracias. Doña Susana es una de nuestras benefactoras más apreciadas. Aunque no tenemos el gusto de conocerla. Ah, estaremos encantadas de poder corresponder a alguno de los favores que nos ha hecho. Y tenerte aquí mientras dura su viaje. Muchas gracias, madrecita. Aquí se mantiene una severa disciplina que tienen que llevar las internas. Nuestro reglamento es bastante estricto. Maitines antes de salir el sol, comunión diaria, confesión semanal y sobre todo silencio. Sin pecado concebida. ¿Cuáles son tus pecados, hija mía? Ay, padre, pues así, pecados, pecados. Lo que se dice pecado, pues... Pues no, fíjese que no, porque... Yo siempre me he portado re bien. Allí en el burdel, con mi marina, era yo rete obediente. A menos que lo de la fumada sea pecado, porque... Pues ahí sí me echo mi cigarrito de vez en cuando. No, pues de veras que yo siempre me he portado re bien ahí... Con las muchachas, hacía todo lo que me decían, hacía todo el quehacer, y andaba para arriba y para abajo, y pues me portaba muy bien, hasta con los clientes, yo siempre me puse al tiro, de veras, ¿eh? Solo que, bueno, un día, no sabes cómo es de chistosa esta, la chispita siempre me decía, bueno, ahora que empieza a cantar allí, pues ya es así, me decía... Y no, pues yo siempre hice lo que ella me dijo, así igualito como me decía, pero pues un día sí uno de los clientes, pues, ya ve cómo es que luego se ponen repesados. Un día pues uno de ellos sí se quiso pasar de vivo, me quiso agarrar y pues ahí sí me lo soné. Es que ya ve cómo son de abusivos, padre, empiezan a agarrar que por acá y que por allá. Digo, mi madrina que... A las muchachas sí las deja, pero pues a mí no me da permiso. Y entonces, pues sí, ahí sí me lo tuve que sonar. Eso es todo, porque... Nada más, padre. ¡Padre! Thank you.
divina se cura con cualquier cosa, hermana. ¿De esa tosferina? Sí, reverenda madre. Cuatro de las internas la han contraído. Y por lo contagioso de la enfermedad se aconseja sacar a las muchachas. Pues hay que evacuar inmediatamente. ¿Y usted cree que así se cure? ¡Desalojar el internado, hermana! ¿Lo que haremos con ellas? ¿Sí? ¿No sé? ¿Podemos repartirlas entre los benefactores de la congregación? No te olvides que en el fondo de mis sueños y que en todos mis proyectos, mis empeños, no te olvides que estás tú. No te olvides, no te olvides que al cruzarse nuestras vidas comenzaron a curarse mis heridas. No te olvides, fuiste tú. Y por favor, no te olvides que estás en mi pensamiento, que solo espero el momento de estar contigo otra vez, que cuando lejos te encuentras no tengo paz ni reposo, y que me siento celosa de quien comparte tu andar. No, no te olvides, no te olvides que lo único que anhelo y la causa de mi dicha o mi desvelo, no te olvides que eres tú. No te olvides, no, 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 no te olvides. Pero contigo me he puesto peor. Estrenamos dentro de una semana y todavía no me sé los números musicales. Y tú tienes la culpa. ¿Yo? Sí, tú. Me haces pensar más en ti que en la revista. ¿Y sus manos? Ay, debe ser la criada. ¿A estas horas? ¿A las 2 de la tarde? Siempre llega a esta hora. ¿Y tú se lo aguantas? Si no se lo aguanto, se me va. Ni modo. Ve a abrirle, mi amor. ¿Y así en ropa interior? Yo no soy celosa. Ay, mi vida. Me la quedo en prenda para que regrese. Nos hemos equivocado de casa. No, reverenda madre, es aquí. ¿A quién buscan, perdón? A doña Victoria Blanco. ¿Acaso es usted su hijo? No, qué va. ¿Entonces? Su sobrino, eso es, su sobrino. Ahora le aviso a la tía Vicky. Permiso. ¿Ya regresaste, mi amor? Son unas madres que preguntan por ti. Mío. Y como no supe qué contestarle, pues les dije que era tu sobrino. ¿Y por qué no mejor mi tío? No se te ocurra salir de la recámara.
Y cuando me vaya, cierras la puerta. Voy a cambiarme. El señor nos ha sometido a una dura prueba. Se ha declarado en el internado una epidemia de tosferina. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarles? Ay, quédese unos días con esta huerfanita hasta que pase el peligro de contagio. Aquí en la casa. Le aseguro que no le dará ninguna molestia. Bueno, pero es que... Ay, gracias, doña Victoria. Gracias. Ya sabía yo que podía contar con usted. Mire, no le quitamos más su tiempo. La acompaño hasta la puerta. Fíjese nada más que todavía tenemos que alojar a 15 huerfanitas. Todavía no sabemos dónde, pero le agradezco tanto, señora Victoria. Muchas gracias. ¡Ay, Dios la bendiga, doña Victoria! ¿Cómo va su carrera? Bien. ¿Cuándo debuta? Su estreno. Ay, ya pronto, ya. Ay, a ver si nos manda unos pasecitos, ¿eh? Sí, cómo no. Ay, gracias. Bueno... ¿Estás bien, hijita? Sí, sí. Rezas tus oraciones. No se te olvide. No. Que Dios te bendiga, hija. A usted también, doña Victoria. ¿Cómo te llamas? Flor Linda Benita Benítez, para servir a Dios y a usted. ¿Eh? Bueno, pero me dicen Flor. Flor. Eres muy simpática, Flor. Ojalá seamos buenas amigas. Sí. Bien, yo pienso que puedes quedarte en el cuarto del fondo. Pasa. Te lo voy a enseñar. Espero te guste la casa. Hijos, ¿cómo no? ¿Está a todo dar? Híjole, y a todo dar no está bien dicho. ¿Ah, no? No. Pues, ¿cómo se ve? Pues, caramba, y estupendo. Pásale. ¿Te gusta? Caramba, está estupendo. Muy bien, ¿aprendes rápido? Sí, ¿verdad? Oiga, este cuero que estaba acá afuera, este que estaba en calzones, ¿quién es? Perdón. Este que nos abre la puerta. Ah, ¿te refieres a Alberto, a mi sobrino? Ah, ¿su sobrino? Sí. ¿Y vive aquí? No, pero se está pasando unos días con nosotros. Ajá. Oiga, ¿y usted tiene marido? ¿Dónde aprendiste a ser tan preguntona? La casa de la bandolera. Ya llegué. ¿Qué horas son estas de llegar, Petra? Ay, mire, pues si no le parece, me largo, ella sabe. Ah, sí. Quiero que conozcas a la señorita Flor. Estará con nosotros de visita por algún tiempo en casa. Quiero que la atiendas en todo lo que se le ofrezca. Hasta luego, linda. Uy, éramos muchos y parió la abuela. Anda, dile al señor cómo te llamas. Florinda Benita Benítez, para servir a Dios y a usted. Y a su sobrino. Qué mona es, ¿no? Sí, muy mona. Monísima. ¿Qué te pasa? Es que me aprieta el brasier. Es que las monjas me dieron uno bien chiquito. No es como la reina que dice que las buenas hembras no llevan sostén. ¿Ah, sí? Esa reina me cae bien, para que veas. No te preocupes, te voy a comprar ropa. Mientras estés con nosotros, quiero que te veas como una señorita, no como una bruja. Gracias, señora. No me digas señora, me llamo Victoria. ¿Ya, Victoria? Victoria Secas. Rigoletto, por favor, nos deja en el centro comercial. Después se lleva al señor al ensayo y regresa por nosotras. Se va a quedar ese monstruito en la casa. Es muy linda. Pero si es una enana con trenzas, hombre. No seas exagerado. Está bien. Hasta luego, ya Victoria.
Eres odioso. Nos vemos en el ensayo. Adiós, señor. Adiós, extracto de belleza. ¿Qué ves? Vamos, niña. Sí. ¿Entonces qué? ¿Seguimos el viernes? Luego te reclaman. A mí no ha nacido el que me reclame. Mira, 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 que te traen cortito, ¿eh? ¿No será al contrario? Aguas, aguas. Ahí viene tu patrona. Ándale, voy a reportarte antes de que te regañen. A mí nadie me regaña. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Hola. ¿Qué pasó? ¿Ya ensayaste? 6, 7, 8. Oye, ¿qué pasó con la araña peluda? Aquí está. ¡Flor! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¿Eh? Hola. 5. No es posible. 5, 6, 7, 8. ¿Ya ves que sí? 3, 4. ¿Pero qué te hiciste? Estás divina. Estás preciosa. Ay, nomás para el gasto. No será para tanto. Voy a cambiarme. Te la encargo. Con mucho gusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Y sí. Pues, verdaderamente notable el cambio, niña. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Es que hicieron un chorro de cosas. Y luego... la señora me contó mucho. Sí, ya no parezco belleza estatua, como me decía. Nuestro acto sigue siendo, pero no sé, ahora te veo más... señorita. Es que mire, compraron mis tacones, están regalando. Si apenas puedo caminar. Sí, y además el brasier ya no me aprieta. Ya ni me compraron. Sí, me compró muchas cosas, de ver a la señora bien linda. Luego, mire lo que me pusieron. Pupilentes. Eso, ahí está el viudito, ya lo vio acá. Sí, sí, se ve. Está padre, ¿no? ¿Ya me olió? Huélame. Le puse un poquito de cada botella. Se nota. Ay, como me gustaría que me vieran todas las muchachas del internado. Y pues también las del burdel, porque se portaba re bien conmigo. Sí, la fiera siempre decía que yo soy rete coqueta. Sí, ahí estuve trabajando como 6 meses. Saberlo dicho. Sí. Yo me llevo muy bien con las mujeres de vida galante. ¡Alberto, ya estamos listos! Bueno, luego nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo qué? Cuento. ¿Te molesta lo que opinan? ¡No, no, corte! No. Es que esta música es muy repetitiva, no es que se la aprenda. Esta música es estupenda, yo la escogí personalmente. A ver, Miguel, otra vez, por favor. Pero qué malo es este pobre muchacho. Ay, ¿qué le puedes pedir? Si era lanchero en Acapulco. Sí, pero se encontró su hada madrina. Al autor no lo conocemos. Me envió la obra desde la provincia. Me gustó la música y decidí montarla. Las melodías son preciosas. Diga lo que diga Alberto. Por cada quien su gusto. ¡Ah! Vengo muerta. Solo pienso en la cama. No olvides lavarte los dientes. Y ponerte el camisón nuevo que te compré. Sí, señora. ¿Qué quedamos? ¿Victoria? Ay, sí. Victoria. Y yo otra vez. Gracias por todo. De nada, mi amor. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanses. Usted también. Gracias. ¿Usted no va para allá? No, lo que pasa es que tengo que hablar un asunto personal con mi tía. No.
hambre de tus besos. No, mi amor, aquí no, aquí no. Con la niña en casa tenemos que tener cuidado. ¿No te parece excitante tenerme que besar a escondidas? Me parece ridículo. Quítate todo esto. Ponte sexy. Cuando ella se haya dormido, vienes a verme que está respirando. Dicen que no hay que decir mentiras porque les sale por roba, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Ah? ¿No quieres que te diga la verdad? ¿Ah? Que pues que quería fumar. No tengo cigarrillos y... ¿Tú no fumas? Negro. Son los que le robo al padre Busteros. ¿Tabaco negro? No, gracias. El tabaco negro me afecta un poco la garganta. Ni modo. Se va a tener que aguantar. ¿Verdad? Pues bien. Teniendo más que tratar... Retiro mis habitaciones. Buenas noches. Buenas noches. Entonces quedamos sin que nada más tabaco negro, ¿verdad? Sí. Tabaco negro. ¿También me puede dormir? Sí, sí, claro. Es que venía a ver si estabas dormida. ¿Mi cuarto está acá? Ay, sí es cierto. Qué despistada soy, ¿verdad? No se haga, Victoria, si lo sé todo. Ah, ¿lo sabes todo? Qué bien, qué bien de que lo sepas todo. ¿Y qué es lo que sabes? Pues que él no es su sobrino y que usted no es su tía. Mira, niña, entra ahí. Siéntate ahí. ¿Qué dijiste? Pues la verdad. Que ya me di cuenta de todo y que él se está aprovechando de usted. Mira, no voy a permitirte que... Ya sé, señora, perdóneme, pero es que yo siempre digo la verdad. Que a poco lo quiere mucho. ¿Te has sentido sola alguna vez? Yo siempre he estado sola. Pero ni me importa.
importa. No, 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 no es la misma soledad, no. Para ti la vida apenas comienza. En cambio yo he tenido varias experiencias que... Uno nunca sabe cuándo se va a enamorar. Ay, no, hija, pues no se vaya a enamorar de este. Si es un vividor. Por favor, no me critiques. Nadie tiene derecho a juzgar los sentimientos de los demás. Yo no la quería lastimar. No la quería hacer llorar, le juro que no. Ábrame. Perdóneme, ahí soy re bruta, oiga. Doña Victoria. Tía. ¿Quién es? Soy yo, Flor. Pasa, linda. ¿En qué te puedo servir? No se haga el payaso. Lo está esperando su tía. Hola. Hola. ¿Tú quién eres? No, ¿quién eres tú? Yo soy Daniel, el hijo de Victoria. ¿Hijo de Victoria? Ay, hijo. Victoria, despiértate ya. Está su hijo allá afuera. Acaba de llegar. ¿Mi hijo? ¿Quién es su hijo? Lo tuve siendo casi una niña, pero no es momento de explicaciones. Anda, vete, vete. No se le vaya a ocurrir venir y te encuentre aquí. Gracias, florecita. No sabes cuánto te lo agradezco. No te preocupes. Se te pasaba ya en la caja de la bandolera. Mamá. Mamacita. Ay, hijito mío, no me lo esperaba. El que vine a tu estreno te quería dar la sorpresa. Ay, vaya que si me la diste. ¿Sí? Hijito, en 2 meses que hace que no te veo, ¿cómo has crecido? Sí, es que en lugar de talco estoy echándome royal, mamá. Ajá. Mira, quiero que conozcas a esta niña que se está pasando unos días aquí con nosotros en la casa. ¿En serio? Anda, dile cómo te llamas. Florinda, Verita, Verita, es para servir a Dios y a usted. A su sobrino y... Ya soy hijo. ¿Hijo? ¿Qué dijo? Cosas de muchacho. Bueno, pues, con permiso voy a mi cuarto de... ¡No! ¡No! ¿Por qué no, mamá? Voy a dejar mis cosas, mamá. No, no, primero quiero que conozcas la casa. Pero si nací aquí, me la sé de memoria, puedo caminar las ciegas, madre. Es que cambié el pasto. Ven, para pasto? Que lo veas. Pero qué me importa a mí el pasto, mamá. Mamá, yo quiero ir a mi cuarto, mamacita. ¿Qué tal Guadalajara, eh? Pues no sé, yo vivo en Monterrey, no. No importa, fuera de México todo es Cuautitlán. Sí. ¿Qué tal? Lindo, ¿eh? Sí. ¿Y tú qué haces ahí? Tomando el sol. Él es mi hijo, Daniel. Te presento a Alberto Velasco, galán de mi próxima obra y novio de Flor. ¿Cómo está mi chiquita preciosa? Ven, te voy a enseñar tu cuarto. No hace falta, mamá, sé dónde está. No es ese. Ahora te toca abajo porque los muchachos están invitados. Bueno, pero me puedo quedar en el otro cuarto. No, el otro cuarto lo tengo lleno de ropa de eso. ¿Pero por qué abajo, mamá? ¿Junto porque... a Petra? ¿Junto a Petra? ¿Pero por qué tengo que estar junto a Petra, mamá? Todo pues su porque cuarto... ellos... John, cuarto... estate quieto. Tenemos que ensayar el noviazgo para que el hijo de Victoria no se dé cuenta. Ah. ¿Y cómo se ensaya? No sé, estando más cerca de mí, mirándome con amor. ¿Así? Más o menos. ¿Tú nunca te has enamorado? ¿Así como se enamoró usted? Pues, más o menos. Ay, no, hombre.
¿Sí o no? Pues vas a tener que hacerlo, ¿eh? ¿Ya poco le voy a tener que decir, papacito, qué bueno estás y todas esas cosas? Bueno, no necesariamente. ¿Y qué más? Que seas muy cariñosa. Muy cariñosa. ¿Y por qué? ¿Por qué pones esa cara como si estuviera enfermo? Bueno, tú verdaderamente me desconciertas. A veces como que sí y a veces como que no. ¿Sabe lo que es usted? ¿Qué? Un abusador. Ay, ¿sí tanto así? Sí, un aprovechado. ¿Por qué? Se está aprovechando de la señora. Que primero le pide que sea actor y que lo ayude, que no sé qué. Y ahora se quiere aprovechar de mí. Mira, no te hagas. Dígase que no se va a poder, ¿eh? No te hagas, pequeña Mesalina. Ya me dijiste dónde ejercías tu oficio. ¿Sí? ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿No te gustó? Al principio sí, pero... pues ahora como que quién sabe. Mira, sí es muy fácil. Para que no nos descubran, lo que tienes que hacer es esto. Cuando yo te tome así, tú me tienes que comer así. Cuando yo te acerque así, es que me tienes que besar así. ¿Qué no te gustó? A ver, otra vez. ¿Cómo? ¿Y ahora qué sentiste? ¿Qué tengo que sentir? ¿Qué? Las mujeres que yo he besado se olvidan hasta de su nombre. Florinda Benita Benítez, para servir a Dios y a usted. No sé, yo creo que es una porquería, pero... ¿Qué? Como yo no sé nada de música, a lo mejor el autor es genial. En fin, los dejo ensayar. Voy a leer un rato al jardín. A ver si puedo cortar una florecita. Petra, déjanos solos. Ay, señora, no, déjeme ver el ensayo, no sé pues cómo aprendo. Ya lo verás cuando esté listo, anda, déjanos. Ven tú, recuerda que es el pie derecho, sí. Mi amor, derecho. Uno... dos, adelante. Petra, siempre sonríe. Uno. ¿Por qué no me dijiste que querías sonríe? Adelante. Es que son cosas de mujeres que no hay que confesar. Se ve bastante grande, ¿eh? Como yo, más o menos. Oh, no te has presumido. Nunca le llega a tu edad. Hola. 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 ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo un tratado de picardía americana. Ay, el Playboy. Este es el de las chazas, no tiene nada. No, como no tiene nada. Digo, de ropa. Ah, sí, de ropa. Pechugonas todas, ¿no? ¿Tú cómo sabes? Yo hace un chorro de cosas. ¿Ah, sí? Oye, ¿y hace mucho tiempo que conocen a mi mamá? No, yo hace como 2 días. ¿Y tu novio? No, mi novio ya más, porque ese... pues con la cosa de los ensayos... ¿Y piensan casarse pronto? No, toco madera. No, esas cosas no van conmigo, porque... yo la verdad que yo sé como su mamá. Así, no sé, vestirme muy bien, muy elegante como ella y... pues ser guapa y... Qué bárbara eres, niña. Pero sí eres guapísima. Ay, sí. Favor que me hace. ¿De veras? No sé, usted también es re simpático. Pues favor que me hace. Oye, ya que vamos a vivir juntos aquí una temporada, ¿no crees que deberíamos de llevarnos de tú, no de usted? ¿Debemos de ser amigos? Sí, ¿ah? Vamos a darle. ¿Qué? Chócala. Uno, dos, tres. Amigos. Amigos. ¿Vive aquí mi ahijada? Pues depende. ¿Depende de qué? De quién sea su ahijada. Florinda Benítez, Benita Benítez, para servir a Dios y a usted. Bueno, se llama Flor. Ay, la novicia rebelde. ¿De parte de quién? De su madrina. Uy, qué necia. ¿Qué dijo? ¡Que te espere! ¡Vieja payasa, no me grite! Está rica. Ajá. Oiga, ¿usted qué chambea? No, yo no chambeo, yo estudio. En el Tecnológico de Monterrey, ingeniería electrónica, computadoras. Yo estuve en una casa de esas. Ahí la buscan. ¿Eh? ¿Qué la buscan? ¿A mí? Sí. ¿Quién? Pues dice que su madrina. ¿La bandolera? Uy, pues por la cinta que tiene yo creo que sí. Ay, mi madrina. ¡Madrina!
viniste. ¿De verdad? Bueno, ¿y por qué se tardaron tanto en salir? Ay, hija, porque ahora sí me fallaron todas mis influencias. Pásele, pásele. Apenas salimos, te le poníamos al internado y nos dijeron que estabas aquí. ¡Ay, hijo, qué padre! ¡Qué casota, hermano! ¡Qué lujo! Aquí sí podríamos montar una casa toda para que veas. Hasta con lugar para los carros. No te podrás quejar que nos pusimos nuestros mejores tapitos para venir a visitarte. Ay, qué linda madrina. Yo me puse mi ropa interior de seda por lo que se puede ofrecer. ¡Ya va, mamá! ¿Qué es eso? ¿Puede ser la familia? ¿Cómo que ha de ser la familia? ¿Qué no conoces a la familia de tu novia? La línea del padre, pero por la línea de la madre. Y como que la señora no está muy en línea. Ella es mi madrina. Yo soy doña Susana Pérez para servirles. Y ella es mi gran amiga, Rina. Ah, ¿usted es la del dicho de las buenas hembras y el sostén? La misma que se desviste y se descalza. La señora Victoria, que ha sido tan buena conmigo, madrina. Oh, por favor. Su hijo Daniel y él es Alberto. Mi novio. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿A poco ya te pescaron? Sí. Ah, qué mejada, ¿eh? Qué bien que te eché la sal, ¿eh? ¿Gustan sentarse? Si no, interrumpimos. Usted también, doña Susana. Déjelo caer ahí, por favor. Gracias. Hijo, qué muchacho tan fino y educado. Gracias. ¿Quieren un refresco? Ya vas. Pero que sea con un poco de chingue, porque anoche nos pusimos una de campeonato, ¿verdad tú? A celebrar banal. Claro, nuestra salida de la cárcel, ¿verdad tú? Oye, comunícame tu ardor, morenazo. Me encantan los hombres nerviosos. Tengo un sistema para calmarlos que no falla. ¿Por qué no vienes a visitarnos a la casa? Mira, esta es la tarjeta. Y a ti te damos descuento por guapo. Por si éramos pocos, aquí están las madrecitas del internado. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué sorpresa, reverenda madre. Ay, pasábamos por aquí cerca y quisimos saber cómo está nuestra florecita. Pero siéntense, por favor. Siéntense aquí, madre. Yo aquí me acomodo. Mucho gusto en conocerlo, joven. Para servirle. ¿Cómo te has portado, muchachita? Pues yo creo que bien, madre. Muy bien. Así es que nos platicaba de lo mucho que se divirtieron anoche, doña Susana. Pues sí, nos divertimos y resarcimos pérdidas. ¡Ay! ¿A poco es usted doña Susana Pérez, la madrina de Flor? La misma. ¡Ay, doña Susana, nuestra benefactora, Dios la bendiga! Ay, no me apene, madrecita. Ay, teníamos tantas ganas de conocerla para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras. Pues nada, no es nada. Hay que repartir un poquito de lo que agarramos por ahí. ¡Ay, usted exagera! No, es que agarramos mucho, madre. ¿Sí? Sí, cómo no. ¿A qué se dedican? Pues a darle amor al prójimo. ¡Hostia! ¡Igual que nosotras! ¡Qué coincidencia! ¿Hacen caridad? Bueno, en parte. Trabajamos en una casa de asignación. La madraza. Ella quiere decir la madraza. Ah, ¿y tienen pupilas? Uf, cantidad. ¿Y también huérfanos? La mayoría no tienen. Nosotras tenemos muchos niños. Nosotras procuramos evitarlos. ¿Trabajan con donativos? No, los hay muy codos. Preferimos tarifa fija. ¡Ah, qué interesante! Me gustaría conocer su sistema. A ver si lo implantamos en el internado. Me late que no les iba a funcionar. Pa lo que dicen, te preocupa. Te molesta lo que opinen, te molesta. Pero piensa que lo nuestro es qué barbaridad. Diferente. Es increíble, es que no la va a hacer, no la va a hacer nunca. Mira, ni canta, ni baila, ni picha, ni deja cachar, ni hace nada. No sé qué imbécil lo recomendó. ¡Ay, qué bruto eres! Discúlpame, no recordaba que es tu novio. Ni yo tampoco. ¡Hija!
¡Aléjate del paso! Mira eso. Pero es que parece un oso con pandero. Nada más le falta quitarse el sombrerito y pedir limosna. ¡Una bestia! Y lo peor es que en el tercer número tiene que cantar él solo. Y en el quinto número tiene que bailar con las bailarinas él solito en el centro de la pista. Y en el último número toda la compañía él tiene que moverse con gracia, levantar los brazos, elegante. ¿Cómo va a ser elegante ese oso? ¿Ves? ¿Tú cómo sabes que hace todo eso? ¿No has visto los ensayos? A ver, otra vez. Dios, te voy a decir algo, pero ¿me prometes guardar el secreto? Odio las computadoras. Las odio. A mí lo que me gusta es la música. Pero mi mamá quería que yo fuera ingeniero electrónico. Y por eso me mandó a Monterrey a estudiar. Y le he estado engañando. Sí, voy a una escuela allá, pero voy al conservatorio. Me encanta. Pues a mí me parece muy bien. Yo pienso que uno en la vida tiene que hacer lo que uno le dé la gana, ¿no? No lo que te digan los demás, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, claro. Me caes muy bien. Tú también. Me parece que eres una buena chica. No, sí soy. Sí. Te voy a decir mi gran secreto. Yo soy el autor de esta comedia musical. No. Sí. ¿De esta? Sí, de esta. Mandé la música con un seudónimo. Si mi madre se llega a enterar que yo soy el autor, pues no la estrena. Ay. Ay, a mí me parece... Hacer un comercial para la televisión en el cual soy extraordinario. Sí, pero no tenías que cantar y bailar. Discúlpame. Estoy muy nerviosa. ¿Por qué? ¿Por lo del estreno? Por esta sarta de mentiras. ¿Y por qué no le dices la verdad a tu hijo? ¿Que somos amantes? Pues sí. Qué bien se ve que no sabes lo que siente una madre. No, mi vida, no sé lo que siente una madre. Además, no me gusta nada tu actitud con esa muchacha. ¿Celos? ¿Celos yo? Yo. Por favor. Pero nada más te vuelvo a encontrar coqueteando con ella y te saco los ojos. Además... ¿No comprendes que es una pobre muchacha inocente? Inocente, Victoria, por favor. La inocente eres tú. Esa muchacha es toda una profesional. ¿Qué dices? Eso, que trabaja en una casa de prostitución. Estás loco. Pero si ella misma me lo dijo. Segundo, ¿quién crees que es esa reina y esa madrina? ¿Sus compañeritas de primaria? Por favor. No, no es posible con esa carita de ángel. Tengo que hablar con ella. ¿Para qué? ¿Para armar un escándalo y tu hijo se entere? Deja las cosas como están, hombre. Daniel se va después del estreno. Y entonces podremos correr esa... Y después... volveremos a ser felices tú y yo, mi vida. Y alacrancito precioso. Te espero esta noche en mi cuarto. Hola. Hola. ¿Qué haces esta hora vestido de futbolista? Nada, solo a dar una vuelta. ¿No se te hace que es muy tarde para estar dando una vuelta? Sí, ¿verdad? ¿Quieres que te diga algo a lo macho? Iba al cuarto de Flor. Nada más que el cuarto de Flor está para el otro lado. Sí, ¿verdad? A lo que pasa, estaba un poco norteado, entonces yo pensé que iba a pasar. Oye, Maradona, ¿qué tú tienes relaciones íntimas con Flor? Pues es mi novia. Pues sí, pero yo pensé que era tu noviecita buena. Pues es buena, es buenísima. En nombre de Victoria y su honor, no descubra nuestras relaciones ante su hijo. Oiga, ¿pero qué hace aquí? Oye,
huyendo de la venganza del hijo pendido. Mira, bájese de mí. Bájese o grito, ¿eh? Déjame explicarte. Déjame explicarte. Si me hace algo, lo acuso con la señora. Grito, le rompo la cabeza. Espérate. Lo demás que no puedo salir porque está el hijo vigilándome. ¿Qué? ¿Qué bueno, tío? ¿Qué hora te hacemos? Soy, tengo que quedarme a dormir. Ay, sí, mira, ¿qué más quisieras? No, te me sales de la cama. Sácate de aquí. ¿Cómo vas a decir, hijo? A mí no me importa. Bueno, no grites. No, no, no. Me voy. Pero ya. ¡Ah, sí, sí! Esa noche de lujuria, como diría la fiera. Culpa la tengo yo. Yo, por ser tan débil y tan consentidora. Voy a cambiar. Ah, que sí voy a cambiar. Vas a ver ese descarado. Es una mujer. De mí no se burla nadie, nadie. Atrevido. Atrevido. Mira que dejarme plantada toda la noche. ¿Te pasa algo, señor? Nada, nada, Petra. Costumbre de nosotros, la gente de teatro, de pensar en voz alta. ¿Has visto al joven Alberto? Salió tempranito, dijo que se veía luego en el teatro. No dijo a dónde iba. Pues yo creo que al gimnasio, luego a sus clases de baile. ¿Qué tal se veía? Pues contento, satisfecho. Como si hubiera tenido una noche placentera y febril. ¡Hipócrita! ¡Malagradecida! ¿Qué? ¿Si ya nos llevamos? ¿O quiere ensayar tan temprano? Petra, no es contigo. ¿Sabes dónde está Flor? Salió hace un rato, dijo que a caminar. Buenos días, hijo. ¿Sigues a dieta, verdad? No tiene mantequilla. ¿Has dormido bien? De la patada. ¿Qué va a querer desayunar, joven? Tengo un coñac. ¿Coñac a estas horas? Sí, coñac. Tráete la botella, anda. ¿Qué te pasa? Que quiero emborracharme, mamá. ¿Por qué? Porque lo sé todo. ¿Para eso te mandé a estudiar a Guadalajara? Estudio en Monterrey y no me refiero a la electrónica. Lo sé todo. ¿Todo? Todo. ¿Qué es todo? Todo lo que hace Alberto en esta casa. ¿Y qué piensas? Que es un cochino. No, no es para tanto. No lo defiendas, mamá. Así está, joven. Sírveme un dedito. Un dedito. Así, no así. Hasta acá. Lo que más me indigna es que traten de ocultarlo. Como si nadie se diera cuenta. ¿Qué se nota mucho? Ay, mamá, pero sí es obvio. Todo México lo sabe. Oh. ¿Y tú no tienes nada que hacer en la cocina? Nada, joven. Bueno, entonces puedes quedarte. De todas maneras te vas a enterar. Dame la botella. Seguro la entrega fue por inconsciencia. No, hasta eso estaba bastante consciente. Hay que reconocer. Ay, ¿tú cómo lo sabes? ¿Y quién si no? ¿Te lo dijo ella? ¿Ella? Sí, Flor. ¿Qué tiene Flor que ver en esto? Pues todo, mamá. ¿Qué despistada eres? Estoy hablando de Flor y Alberto. Alberto fue anoche al cuarto de Flor. Se fue a acostar con ella. Son amantes. Yo lo vi. ¿Y tú cómo lo sabes? Él me lo dijo. Lo que más me molesta es que soy tan imbécil que yo pensé que ella era una muchacha decente. ¡Canalla! Que lo digas. Es un miserable. Me refiero a ella. Yo me refiero a él. ¿Qué?
señora. ¿Qué tienen de buenas, chiquita? Luego hablaremos. Nos vemos después del estreno. ¡Vámonos! Buenas. Malas. Ya está la reservación para el estreno. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste creer que eras una buena chica? Te molesta lo que opinan, pero piensa que lo nuestro es diferente y tenemos que enfrentarnos a la gente. Te incomoda que se sepan, te incomoda, te fastidia que lo cuenten, te fastidia. Pero somos dos personas con criterio y lo que hay entre nosotros es muy serio. Que no te importe lo que opine, que no te importe ya la gente, que no te importe si nos dicen que este amor es indecente, que no te importe. Señoras y señores, esta revista musical es de un compositor desconocido de la provincia. Señoras y señores, diputado público, el compositor al que se refiere la señora Victoria Blanco aquí de cuerpo presente, soy yo. Yo soy. Y el compositor a este que me refiero yo, o sea yo, y la señora esta que está aquí, que es Victoria Blanco, es mi madre, bohemios. ¡Es mamá! ¡Mamacita linda! ¡Vergüenza! ¿Pero por qué no me lo has dicho? Yo sí eres un extraordinario músico, mi amor. ¡Qué orgullosa estoy de ti! ¡Precioso! ¡Qué maravilloso cuadro! ¿Qué tienes? ¡Que te aparece en tarjeta postal! ¿Por qué? ¿Qué quiero? ¿Después del ridículo que me hace en escena? Tú eres la culpable de mi fracaso. Para eso no se necesita ayuda. Después la escena tan bien preparada de la mamá y el nene, para llevarse todo el éxito. Son ustedes un par de... ¿Un par de qué? Mira, tú cúrate esa borrachera y déjame en paz, ¿quieres? ¡Ah!
Ah, no, de ninguna manera, no, espérame, espérame. Mira, eslabón perdido, ya me tienes hasta el gorro, por hablador y por petulante. Y defiéndete, ahora vas a saber lo que es un campeón de karate, de kung fu, y de sukiyaki. ¡Canalla, bruto, miserable, bestia! Vete para siempre de mi vida. Pues tú sales perdiendo. Y si quieres más, me avisas. Daniel, Danielito, ¿te ha hecho daño? Me tocó, ni me tocó, hombre. ¡Ay, muchas felicidades, Victoria! Vete de aquí, malagradecida. ¿Qué? ¿Qué hora quise? Que no hiciste, condenada. Si tú eres la culpable de todo. De la traición de Alberto, de la borrachera de mi hijo. Y de mi desgracia. Yo no le hice nada a nadie. Vete. Vete de aquí, al internado, al burdel, a donde te acepten. Ya no quiero volver a verte en mi vida. ¡Vete! Señora, usted está equivocada. Yo no le hice nada a nadie, yo se lo juro. Usted bien, si quiere me voy. Solo quiero que sepa que yo se la quiero mucho. Fui muy cruel con Flor. Me siento muy mal. Pero tú por la cruda, ¿no? No, mamá, por cómo la traté. La extraño. Dije que la extraño. Sí, ya te oí, pero no grites, por favor. Es una buena muchacha. Buenísima. Chiquita, pero picosa. ¿Estás enamorado? Como un camello, padre. ¿Y tú? Pues, no sé. Es que me gustan todos. No puedo vivir sola, pero tampoco resisto estar mucho tiempo acompañada. Vivir con todos es un problema, ¿no crees? Ay, Dios, qué bueno que se murió papá. Pobrecito, no cabría aquí adentro. He venido a disculparme. ¿Disculparte? ¿Tú? Sí, yo. Porque como un patán. Fíjate cómo nadie te contradijo. Victoria, disculpa por tanto daño que te he hecho. Fue sin quererme. Y tú también, Daniel. Disculpe el incidente. Las mentiras que te he dicho. Entre Flor y yo nunca hubo nada. Es más, estoy convencido de que Flor es una muchacha decente. No hubo nada, madre. No hubo nada. ¿Y a qué se debe ese cambio entonces? Es que por primera vez en mi vida estoy enamorado, Victoria. No me digas. No, y no hay nada, ¿verdad? No, está dura tu dieta, madre. Es que esa combinación entre santa y adúltera me trae loco. ¿Verdad que sí? Y como Flor es huerfanita, pues he venido a pedirte su mano para casarme con ella. ¿Su mano a mí? ¿Por qué? Porque tú eres la tutora, Flor. Ah, no, eso sí que no, no. Anoche me agarraste borracho, pero hoy no te lo permito. Bueno, deja que tome mi desayuno y te voy a dejar como damnificado. Aquí lo único importante es encontrar a Flor. Y que sea ella la que elija, ¿no usted? ¿Dónde podremos encontrar a Flor? Ha de estar en el convento. ¿Hasta allá? ¿Y por qué no vamos a buscar el convento? No, no, primero desayunamos. No, no hay desayuno. ¿Por qué? No, es que Petra se fue, no está. ¿A dónde? A la televisión, le ofrecieron 2 capítulos en una telenovela y se fue a hacerlos. ¿A dos capítulos en una telenovela? Sí. ¿A Petra? Por eso está la televisión como está, viejo. ¿Qué pasó, Petra? Petra, ¿qué haces aquí? ¿No te habías ido a hacer tus 2 capítulos? No, pues me la daban de villana y la verdad, pues no va con mi imagen. ¿Me quieres servir jugo de naranja, Petra? Y luego me das tu autógrafo, ¿sí? No sabe el payaso. Ya ves, nada más triunfan. Mira cómo se vuelven. ¿Qué, no quiere desayunar? No, 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 sí, sírvele, Petrita, sírvele. No. Por aquí no ha venido para nada. ¿Y no sabe a dónde puede haber ido Florecita? Tal vez con su madrina, doña Susana.
chiquito. Déjalo, fiera. No vale la pena. Ya mi destino está marcado. Qué buena onda disfrazarlas de monjitas. Buenas noches. Buenas. Vengo a pedirte perdón y a rogarte que vuelvas conmigo de nuevo a la casa. Victoria. Tú me has hecho comprender cuál es mi verdadera edad. A mis 20 y tantos años ya es tiempo de que empiece a formar un hogar. Yo he descubierto de pronto que te quiero. Yo lo descubrí desde el primer día. De que la quiero. De que la quiero yo, imbécil. Cásate conmigo. No te puedes casar con Trucutú. Te va a dar puro filete de dinosaurio. Tú cállate, retazo con hueso. Pero no para tu perro. Decídete por la inocencia. Tú me gustas. Y tú también. ¿Por cuál te decides? ¿Por mí o por mí? ¿Llegó la policía? ¿Otra vez la redada? ¡Ay, joven! ¿Qué explicación le vamos a dar al padre Bustero? Oye, Bomboncito, ¿no te gustaría llegar a ser galán cantante? Bueno, pues órale. ¿Qué hablo? No sé, que soy muy aperada. Esto nunca había pasado. Venga, vamos. Te casas conmigo, ¿verdad? No, ese del bigotito está más simpático. Ay, no, mejor el muertote. ¿Muertote de olor? Quédate con el grandote para mejorar la raza. ¿Verdad que sí? Conmigo te casas, ¿verdad? No se puede casar contigo. ¿Qué no se puede casar? Imagínate la noche de bodas. Como si te cayera un roperote con la llavecita puesta. ¿Y qué? ¿Tú has crecido como enredadera? ¿Cómo? A lo baboso. Baboso tu abuelo. Tu tío. Tu padre. Tu sobrino. Tu perro. Tu refrigerador. ¡Ya! Digo, ¿por qué no me puedo casar con los dos? Pues no es mala idea, ¿verdad, tú? Casarnos los tres, tío. No, no cabemos en la cama con semejante monstruote. No te quedas con Jimán, aquí está tu esqueleto. ¿Y usted con cuál de los dos se quedaría?